Ya pasaron los 15 años de Shadia. Ahí quedó buen dinerito. Ahí hay billete ahorita. Quedó buena ganancia de los 15 de Shadia. Pero bueno, ni aún así se cansan de pedir y pedir y pedir. Porque es lo que hacen. Estaba mirando ahí que tiene una señora, creo que se llama Jessica, que la llevó al sanatorio. Estoy hablando de Miguel. La llevó al sanatorio, que tiene esto, que tiene el otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Ok, está bien. Pero, ¿por qué todas las personas que llegan al sanatorio, casi el 99% de las personas que ellos llevan al sanatorio, todas quieren cirugía? Por esto, por el otro, la casualidad que todas. Ahora yo me pregunto, ¿por qué? Y he llegado a una conclusión de que todas necesitan operación porque con eso hay más billete. Con eso los de la clínica cobran más, a ellos les mandan más y ellos pueden agarrar más, se quedan con más billete. Así de fácil. Ese es el motivo por la cual todas las personas que llegan ahí necesitan ser operadas. Y de emergencia, como quien dice, manden rápido el billete, porque no podemos esperar más. Así. Es increíble, la verdad, todo esto que está pasando. Pero bueno, es lo que hacen esta clase de personas para enriquecerse, para guardar más, para tener. Sé que muchas personas a lo mejor no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero hay un montón que vemos eso. Pudiéndose llevar a otro doctor, a un hospital, todos van a decir, ¿no?, que ahí que los dejan morirse en el hospital público y esto y el otro. No es así. A mí me consta, porque mi familia, cuando se enferma, ellos van a un hospital. No van que a puro huevo, tiene que ser una clínica pagada, una clínica privada. Es que así es. Así somos los que no tenemos. Pero como ellos lo llevan ahí porque es más caro, más billetes, se quedan con más billetes y ahí se aprovechan. Es la neta, ¿para qué le vamos a cambiar? ¿Verdad? Y así que, bueno, no se conforman. Cualquier cosa, aunque sea el estómago que les duela, van a la clínica. Yo conozco ahí en La Nueva. Porque hay una doctora que es famosa ahí, tiene su clínica y todo, o sea, no es como la San José, pero ¿por qué? Ay, se llama Juanita, le dicen. Si ustedes preguntan por la doctora Juanita en La Nueva, es famosa y todos los que conocen La Nueva han de saber de quién estoy hablando. Nosotros, cuando yo vivía allá, alguien se enfermaba de la familia. Si era en el transcurso de la noche que pasaba eso, el hospital en Tiquizate pues está más lejos, íbamos ahí con ella, la doctora Juanita. Ella atendía a cualquier hora de la noche, sabe que esto y esto tengo, está pasando, y pues ella de inmediato le ponía a uno lo que tenía que ponerle, y aunque al otro día para el hospital. Pero no, esto no lo hacen así. No lo hacen así. Pero bueno, así son las cosas. Gracias a todos ustedes, gracias por mirarnos. Ya saben, se les aprecia, somos el primo Manolo, andamos aquí al millón. Y así que, la verdad da pena estar mirando cómo estos
piden y piden. Estaba mirando ahí en un video que decían, pues, no, que necesita esto, que necesita el otro urgentemente. Eso es pedir. Eso es pedir. Yo no veo que digan, no, pues saben que necesita este tratamiento, esta operación. Y pues, que sea lo que Dios quiera. Vamos a hacer las cosas hasta donde se pueda. No, que no, ellos luego, que necesitamos esto y el otro, esperamos su apoyo, que aquí, que allá, esperamos su apoyo, que nos apoyen, que aquí, que allá. Pero de su bolsa no sacan nada. De su bolsa, me atrevería a decir que les duele cuando sacan 50 o 100 pesitos. Es la neta. Gracias, nos miramos, andamos con todo al millón.